Reina inglesa secuestrada, la audaz captura berberisca de 1253. Leonor de Inglaterra fue una reina consorte del siglo XIII, esposa de Enrique III. Nacida en 1214, era hija de Ramón Berenguer IV de Provenza. Conocida por su inteligencia y habilidades diplomáticas, Leonor desempeñó un papel crucial en la corte inglesa, influyendo en decisiones políticas y culturales. La historia de Leonor se tornó increíblemente dramática cuando fue secuestrada por piratas berberiscos. Este evento no solo puso en peligro su vida, sino que también sacudió a la monarquía inglesa. La audacia de su captura y las circunstancias posteriores la convirtieron en una figura legendaria de la época. Durante el siglo XIII, Europa y el norte de África eran territorios vibrantes y en constante cambio. La expansión de los imperios, las cruzadas y el comercio marítimo conformaban un complejo escenario político. En este contexto, los piratas berberiscos se convirtieron en una amenaza persistente para los reinos cristianos. Los berberiscos eran piratas y corsarios del norte de África, conocidos por sus incursiones en el Mediterráneo. Temidos por su ferocidad y habilidad en el mar, asaltaban barcos y costas europeas. Su influencia se extendía desde el estrecho de Gibraltar hasta el Levante, causando estragos en rutas comerciales. Los berberiscos capturaron a Leonor debido a su valor político y económico. Como reina consorte, poseía un potencial rescate significativo. Además, su captura representaba una humillación para Inglaterra, debilitando así la posición de Enrique III y demostrando el poder e ingenio de los piratas en la región. El viaje de Leonor comenzó tras partir de Inglaterra, navegando con un pequeño séquito. Su destino era el sur de Francia, pero los vientos y las corrientes llevaron su embarcación más al sur de lo previsto. La travesía por el Mediterráneo se tornó peligrosa y su ruta cambió inesperadamente. El momento del secuestro fue repentino y aterrador. Los piratas berberiscos, conocidos por su astucia y ferocidad, abordaron el barco de Leonor en un ataque sorpresa. La reina fue capturada rápidamente, separada de sus acompañantes y llevada a bordo de la nave pirata, rumbo a tierras desconocidas. En Inglaterra, la noticia del secuestro de Leonor causó conmoción. El rey Enrique III se enfrentó a una crisis diplomática y personal, lanzando esfuerzos inmediatos para asegurar su liberación. El secuestro puso en alerta a la corte inglesa y movilizó a sus aliados en una búsqueda desesperada de soluciones. Durante su cautiverio, Leonor fue tratada con una mezcla de respeto y cautela por los berberiscos. A pesar de ser una prisionera, su estatus real le otorgó ciertos privilegios. Sin embargo, la incertidumbre sobre su destino y el tiempo en cautiverio probaron su fortaleza y resiliencia. Las negociaciones para liberar a Leonor fueron intensas y prolongadas. Diplomáticos ingleses, junto a emisarios de otras cortes europeas, intentaron mediar con los captores. Las discusiones se centraron en el pago de un rescate y el intercambio de prisioneros, buscando la manera más segura y rápida de traerla de vuelta. La Iglesia desempeñó un papel crucial en el rescate de Leonor, actuando como mediadora entre las facciones. Mediante cartas y enviados, buscó apelar a la moral y la fe de los captores, destacando la importancia de la clemencia y el perdón en el marco cristiano. Finalmente, Leonor fue liberada tras largas y complejas negociaciones. Su regreso fue un momento de júbilo en Inglaterra, marcado por celebraciones y agradecimientos. La liberación se logró a través de acuerdos diplomáticos que involucraron pagos y compromisos, reflejando la tenacidad y la habilidad de los negociadores. El secuestro tuvo profundas consecuencias políticas en Inglaterra. Enrique III, su esposo, reforzó alianzas y aumentó la seguridad marítima. Este evento subrayó la vulnerabilidad de la monarquía y llevó a reevaluar estrategias diplomáticas y defensivas en un contexto de crecientes tensiones internacionales. Para los berberiscos, el secuestro de Leonor fue un éxito que fortaleció su reputación como poderosos piratas del Mediterráneo. Ganaron no solo un rescate económico, sino también un mayor respeto entre sus pares, consolidando su influencia y temido legado en la región. A su regreso, Leonor retomó su vida en Inglaterra con renovada determinación. Su experiencia en cautiverio la fortaleció, convirtiéndola en una figura aún más influyente en la corte. Su resiliencia y liderazgo inspiraron a muchos, dejando una huella duradera en la historia medieval inglesa. La resiliencia de Leonor en cautiverio fue ejemplar. A pesar de enfrentarse a condiciones adversas, demostró una fortaleza interior notable. Su capacidad para adaptarse y mantener la esperanza inspiró a quienes la rodeaban.
Esta fuerza personal fue crucial para su supervivencia hasta su eventual liberación. Los cronistas contemporáneos dejaron testimonios detallados de aquel suceso. Sus relatos ofrecen una visión vívida de las dificultades y desafíos que enfrentó Leonor. Estas narraciones no solo documentan hechos, sino que también reflejan el impacto emocional que tuvo el secuestro en la sociedad de la época. El secuestro de Leonor dejó una huella profunda en la historia. Aunque a menudo eclipsado por otros eventos, se recuerda como un ejemplo de los peligros del poder real en la Edad Media. La experiencia de Leonor sigue siendo un símbolo de resistencia y dignidad frente a la adversidad. Comparado con otros secuestros reales de la Edad Media, el de Leonor destaca por su complejidad diplomática y el papel crucial de las negociaciones. Estos eventos revelan la vulnerabilidad de las monarquías y la constante amenaza que representaban los piratas y bandidos en aquella época. Este evento enseñó a Europa la importancia de reforzar la seguridad marítima y la necesidad de estrategias diplomáticas efectivas. Los reyes comenzaron a valorar más la importancia de alianzas y tratados para proteger sus intereses. Las lecciones aprendidas influenciaron la política y la seguridad en el continente. El secuestro de la reina Leonor plantea la pregunta de si podría haberse evitado. En un tiempo donde la comunicación era lenta y las rutas marítimas inseguras, la planificación y la vigilancia eran cruciales. Sin embargo, la imprevisibilidad del mar y la astucia de los piratas dificultaban la prevención. Durante el siglo XIII, la seguridad marítima enfrentaba numerosos desafíos. La escasa presencia de patrullas y la falta de tecnología avanzada hacían que los barcos fueran vulnerables. Las estrategias se centraban en la protección de rutas comerciales clave, pero la vastedad del mar ofrecía refugios seguros para los piratas. Las rutas comerciales eran vitales para las economías medievales y, por ende, atractivas para los piratas. Conectaban Europa, África y Asia, facilitando el intercambio de bienes y cultura. La captura de figuras prominentes en estas rutas, como Leonor, añadía un nivel de riesgo a estos caminos. Los berberiscos, conocidos por su dominio del Mediterráneo, ejercieron una influencia significativa en la región. Sus ataques constantes desafiaban a las potencias europeas, alterando las dinámicas políticas y económicas. Su habilidad para navegar y atacar con precisión los convirtió en una fuerza temida y respetada. Los métodos de los piratas berberiscos eran ingeniosos y eficaces. Utilizaban embarcaciones rápidas para emboscar barcos más grandes, aprovechándose del elemento sorpresa. Su conocimiento del terreno marítimo les permitía desaparecer rápidamente, complicando los esfuerzos de rescate y recuperación de las víctimas secuestradas. El precio del rescate de Leonor fue un tema delicado y costoso, implicando complejas negociaciones entre Inglaterra y los captores berberiscos. Los rescates reales eran comunes en la Edad Media, y la liberación de Leonor requirió un alto pago en oro y concesiones políticas para asegurar su regreso. En la diplomacia medieval, las mujeres a menudo desempeñaban roles cruciales, ya sea como intermediarias o piezas de negociación. Leonor, aunque cautiva, simboliza la importancia de su posición, influyendo en las decisiones políticas y sirviendo como un recordatorio del poder que las reinas podían ejercer indirectamente. La figura de Leonor trasciende su secuestro, destacándose por su fortaleza y capacidad de liderazgo en situaciones adversas. Su experiencia no solo subraya su resistencia personal, sino también su habilidad para mantener la dignidad y autoridad, incluso en cautiverio, lo que consolidó su legado histórico y político. Leonor demostró una fortaleza impresionante durante su cautiverio. A pesar de las adversidades, logró mantener la moral alta y mostrarse como una líder firme. Su comportamiento inspiró a sus contemporáneos, quienes vieron en ella un ejemplo de valentía y determinación frente a las circunstancias más desafiantes. La narrativa popular en su tiempo presentó la historia del secuestro de Leonor como un relato dramático de intriga y rescate. Este evento capturó la imaginación del público, convirtiéndose en una leyenda que reflejaba tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de la realeza, resonando a lo largo de generaciones. El secuestro de Leonor de Inglaterra impactó profundamente la literatura medieval, inspirando relatos sobre la fragilidad del poder real y la valentía femenina. Escritores de la época lo usaron como metáfora de la lucha entre civilizaciones, reflejando tensiones culturales y políticas en sus obras, enriqueciendo así el imaginario colectivo. El simbolismo del secuestro de Leonor gira en torno a la vulnerabilidad de la monarquía ante amenazas externas. La captura de una reina evidenció que ni siquiera la realeza estaba a salvo, subrayando el delicado equilibrio entre poder y fragilidad en una época marcada por constantes conflictos y cambios.
La geopolítica del secuestro de Leonor reflejó los intereses cruzados en el Mediterráneo. La región, vital para el comercio y la expansión territorial, se convirtió en un tablero de ajedrez donde potencias europeas y norteafricanas competían, utilizando incluso el secuestro como herramienta de presión política y económica. La percepción de los berberiscos en la Europa medieval era ambivalente, se les temía por sus incursiones y secuestros, pero también se les admiraba por su audacia y habilidad marítima. Su influencia en el Mediterráneo fue innegable, marcando un periodo de desafíos constantes para las potencias europeas. La evolución de la piratería, desde los berberiscos hasta hoy, muestra un cambio en tácticas y objetivos. Mientras que en la Edad Media se enfocaban en capturas y rescates, hoy la piratería se centra en el control de rutas estratégicas, demostrando que la esencia del conflicto sigue vigente, aunque adaptada a nuevos contextos. La captura de la reina Leonor estuvo marcada por elementos imprevistos que jugaron un papel crucial. La coincidencia de factores meteorológicos adversos y rutas mal vigiladas facilitó el ataque berberisco. Este secuestro demostró cómo el destino y la suerte podían influir en los eventos históricos de manera inesperada y dramática. La diplomacia medieval enfrentó desafíos únicos en situaciones de crisis como el secuestro de Leonor. Con comunicaciones limitadas y lejanías considerables, las negociaciones requerían paciencia y astucia. Las cartas iban y venían, mientras los enviados diplomáticos actuaban como puentes vitales en un mar de incertidumbre política y personal. La respuesta militar al secuestro de Leonor fue considerada, pero las complejidades logísticas y diplomáticas la hicieron inviable. Un rescate armado habría puesto en riesgo la vida de la reina y podría haber desencadenado conflictos mayores. Así, la diplomacia y el diálogo prevalecieron como las mejores soluciones posibles. Más allá del secuestro, la reina Leonor dejó un legado impregnado de resiliencia y liderazgo. Su capacidad para enfrentar la adversidad y sobrevivir en un entorno hostil la convirtió en una figura inspiradora. Leonor demostró que el coraje y la determinación personal pueden desafiar incluso los momentos más oscuros. Compartir la historia de Leonor es vital para mantener viva su memoria y su valentía. Su experiencia no solo nos enseña sobre la fragilidad de la seguridad medieval, sino también sobre la fuerza humana ante la adversidad. Al recordar su historia, perpetuamos un legado de fortaleza y supervivencia.